Acá estamos, mira, acá con la Maite, me dice que va a decir una payada, una buena payada acá para la página. ¿Cómo era? Dale, Maite. No, 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 pará, no, usted no hable, que estamos hablando con ella acá. Maite, ¿qué onda? ¿Hiciste la prueba de tacho o no? Gracias. Me quitaron dos tambores. ¿Te quitaron dos tambores? ¿Por qué? Porque quería... ¿La charata, Osvaldo? Gurises feos. ¿Unos gurises? Ay, ¿no fuiste a correr el chancho recién? ¿Eh? Déjalo al chancho, está bien, está bien. Sí, no, tenemos que hablar sin chupete. ¿Eh? Ah, escuchá, ¿y tu guitarra? Ahí está el canto. ¿Y practicaste o no? ¿No? ¿No sabés ni contar un tema, nada? ¿La vestida celeste, nada? Un poco así. ¿Cómo dice? Vamos para estar juntos, dale. Después de haber caminado. Se olvida. Ah, sin sombrero, no puede, pues la payada acá sin sombrero. Ahora sí. Vamos, esta es la prueba número uno. Acá para las mil una rock, acá. Maite Alorda, a ver, de Sauce. Bueno, vamos. Vento, rimate por acá. Suscríbanse al canal primero, después. Suscríbanse al canal de mi youtuber, está bien. Después, ¿cómo sigue? ¿Cómo la payada? Libre. Bueno, dale, leña. Sí, le falta la milonga de fondo, ¿no? Sí, ahí se va a poner. Estamos esperando acá que arranque la pialada de Portugal. Vamos, Maite, acá. Listo, Molina. Es que yo sé que estamos haciendo bien nosotros acá. Despacio, un ropa, doctor. El de topías de potos y guaguas mal domado. Por los que me han cantado, como un sojao se coloca, o como un sote de la boca. Su cara se pide y juna, y se tiene que ver la luna. Pero Muy bien, muy bien. Ahí está para Don Carlos Findo, la caja de folclore y tradición. Le mandamos ese nomás, ese video acá de Maite Alorda, acá de Sauce. Un aplauso, muy bien. Qué personaje que somos, ¿no? Seba López. Cantero. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la chica? ¿Se suscribieron al canal o todavía no? Sí, más vale, muy bien. Mira que estamos por empezar a regalar las remeras a los que se suscriban. Sí, pero suscríbete primero. Suscríbete al canal ahí. El 7, ¿quién sacó? ¿O no salió todavía? ¿Y el 10? Sergio Herrera, ahora. Sorteo Sergio Herrera, ¿está por ahí? Sergio Herrera, ¿no está? Quedan dos números. ¿La ponga una? El 7 y el 10. Si alguien lo sacó, ya estamos, ya sacamos todos los numeritos. El 10, Ramón Gaúna. José Gaúna, bueno. Mira, un titi también, estamos a hacer un tiro de los patos. ¿Cómo es esa? ¿Sí? No. ¿Dónde está el 7? No, ahí lo tengo firmado. Voy a cargarlo. Listo, ya están todos. Ni tu melena, es que no me va a quedar si me largo el corral allá. Me la cambié por la manga allá y me tiraron un piano. ¿Qué caballo? A ver, el 7, el 7, el 7. El muñeco. ¿Está Carlos todo entonces? Listo. Acordado. El único que. El único jinete por ahí, más conocido, clinero, que quedó sin montas, el Nacho Godoy. Si algún gurí por ahí, como decía Carlos, le va a tirar una taucha al Nacho Godoy. Está sin monta el Nacho Godoy,
el único jinete de los más reconocidos, para no quedar mal con todo, con este jinete que anda todos los domingos acá en sábados, en otros lados, participando. Hoy tuvo la mala suerte de quedarse sin monta por este el papelito blanco, y hay muchos jinetes que... ¿Qué caballo le tocó a Cantero? Nacho Godoy, venite para acá, Nacho. ¿Qué caballo es? El terrible de Néstor. ¿Qué Néstor es? El terrible de Quirós. Por ahí pueden arreglarla con... ¿Dónde anda Nacho Godoy? ¡Nacho!